aunque no se tiene una fecha asignada, la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas también pondrá a disposición de la población la vacuna contra COVID-19 de la marca Pfizer, dosis ya actualizada a un costo promedio de 800 pesos. En una entrevista, Ángel Francisco Tobar Serrano, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, dio a conocer que próximamente la ciudadanía podrá comprar esta vacuna a un costo accesible por debajo del precio que manejan algunas cadenas de farmacias. Pero sí pensamos traer a Chiapas vacunas. Van a estar a un precio probablemente un poquito más bajo que en otras partes. ¿Cómo cuánto? Creo que 785 pesos, 795, una cosa así. Va a estar un poco más económico. Y vamos a ser prácticamente vacunadores. Hicimos un convenio con el ISSSTE. Y el ISSSTE, gracias a Dios, nos va a prestar su refrigerador para biológicos. Ahí se van a manejar. Y nosotros, mediante hieleras debidamente hechas para esto, porque tienen que tener un marcador de temperatura y manejado por médicos y enfermeras de aquí de la institución, vamos a aplicar las vacunas probablemente aquí en donde estaba el centro de acopio. Asimismo, indicó que principalmente ofrecerán las vacunas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y posteriormente a los demás municipios. Recalcó que se harán pedidos de cantidades grandes de dosis de vacunas, ya que existe una fuerte demanda por parte de la gente. Tenemos que pagar antes de recibir esas vacunas. Y pues sí, son bastante caras, porque estamos hablando que de 100 vacunas son entre 70 y 80 mil pesos que tenemos que pagar, porque la ganancia que va a tener Cruz Roja va a ser muy pequeña. Entonces, sí vamos a tener que desembolsar una cantidad. Probablemente lo que hagamos sean pedidos de 200 en 200. O sea que invirtamos para 200, apliquemos las 200 y pidamos otras 200, ¿no? Hasta que Pfizer nos diga ya no, o hasta que la población diga ya estamos satisfechos. Esta vacuna protege contra una variante nueva, ¿sí? Para Diario Media Group, Carlos Rosales.